en el Instituto Pedagógico Nacional hemos querido fortalecer el tema de la orientación vocacional de los muchachos de 11. Inicialmente nos encaminamos en el proyecto educativo institucional que tiene el Instituto Pedagógico, en el que se abordan las inteligencias múltiples, establecida ya hace varios años atrás por Justin Garner, en el que la idea no es solamente potenciar las cuestiones básicas de los estudiantes, sino también, como lo decía anteriormente, esas fortalezas que ellos pueden llegar a demostrar, esas habilidades artísticas, lógicas, matemáticas, lingüísticas, y a partir de eso que ellos puedan proyectarse como en su futuro profesional. Este proyecto tuvo una experiencia maravillosa que fue la posibilidad de que un grupo de estudiantes de 11 del año pasado trabajaran con los niños más pequeños de preescolar y se acercaron a ellos durante un tiempo en un proceso de trabajo en el que identificaron las necesidades en torno al tema del lenguaje y del idioma extranjero, del inglés. Nace de un proyecto macro, que es el proyecto de orientación vocacional de grado undécimo que se desarrolla en lengua castellana. Ese proyecto pues tiene varias etapas, entre ellas una de exploración como de quién soy, qué quiero ser, qué me gusta, qué habilidades y destrezas tengo. Y en ese marco pues nosotros siempre leemos una biografía y les doy diferentes autores dependiendo de los énfasis que ellos tienen, sus habilidades, sus destrezas, y ellos deben escoger la biografía como ellos quieran. La intención que tuvimos en un inicio con la docente de lengua castellana de grado undécimo fue la de elaborar unas producciones escritas, literarias, creativas, con base en una biografía que los estudiantes de grado undécimo habían leído a principios de este año. Y en respuesta a la conmemoración del 80º aniversario del preescolar aquí en el Instituto Pedagógico Nacional, quisimos que nuestros estudiantes elaboraran este material pedagógico. En este proceso le pregunto yo al profe de lengua extranjera y le digo, ¿por qué no hacemos un libro en donde los muchachos exploren eso que quieren hacer en su vida, en donde ellos muestren cuáles son sus deseos, cuáles son sus metas, que nos cuenten también por qué escogieron esa biografía y lo adapten para los niños pequeños en el marco de los 80 años del preescolar del IPE? Los niños están empezando un proceso lectoescrito. En el Instituto Pedagógico primero se trabaja más sobre la oralidad. Es empezar a causarles como ese impacto desde lo lúdico, desde lo visual, pero también empezar a crear ese proyecto de lectura, de gusto por las dos asignaturas. Estéticamente muy bien diseñados, con un contenido supervisado, pero un contenido que atendía la edad del jardín y de transición del preescolar del colegio, y para que los profesores de ese nivel de preescolar pudieran trabajar con los niños diferentes temas, en el área de la lengua castellana y del idioma extranjero. Y te queremos invitar a que aprendas un poco de la época en la que vivimos y que conozcas más sobre el origen de todas las películas que te gustan ver, y así logres construir tu propio mundo de fantasía junto a tus superamigos. ¿Chévere? Exacto. Pero ahí está lo mismo. Está en inglés. O sea, el libro está hecho en dos partes: en inglés y en español. En inglés y en inglés. Hi, we are the Brothers Lumière. Con todo esto, la intención de nosotros como docentes, ya vinculados hace varios años al Instituto Pedagógico Nacional, queremos es de alguna forma sacar las lenguas, el lenguaje, la producción oral y escrita del aula, como casi siempre se suele manejar, llevando a la masa esa creatividad que pueden tener nuestros estudiantes, proyectado para mostrárselo a los niños. Ellos son el futuro y sobre todo hay que tener la mente de los niños abiertos, la mente del niño
es increíble, tiene como mucha imaginación. Al tratar con este libro, pues de hacerlo, de tomar todo el labor para entregarles una cosa tan linda que para ellos va a ser como algo especial, algo que recuerdan que los niños que salieron este año de 11 nos entregaron esto y queda así, pues es como dejar una huella, ¿sí? Algo que a los niños ya les queda y pues varias generaciones que sigan lo pueden estar leyendo. En este proceso, digamos lo que yo he podido ver como docente, es que mientras uno más los involucre a ellos en el proceso creativo, entre más cosas puedan hacer de pensar, de explorar, de crear, es mucho más significativo el aprendizaje que tenemos de la lengua materna. Teníamos un proyecto a fin de año que era elaborar un cuento para los niños de preescolar y entonces pues nos dijeron que teníamos que hacer un cuento en base a la biografía que habíamos leído. Yo elegí Marie Curie porque pienso que entre todas las opciones era como la más correcta, que cuadraba con mis gustos y mis fortalezas, pues porque a mí me gustó mucho la ciencia y todo esto. Entonces pues yo decidí hacer el libro de esto. Hace muchos años, pero muchos años, en la ciudad de Nottingham, en Polonia, vivía una niña llamada Marie Curie. Marie Curie. A quien le gustaba mucho la ciencia y la física. Ella quería ser, cuando fuera grande, la científica de las más reconocidas en todo el universo. Le gustaba mucho ayudar a las demás utilizando su sabiduría. Marie vivía en una casa en Nottingham con su papá, su mamá y 4 hermanas. ¿Ustedes tienen hermanitos? Sí. ¿Sí? Ok, ella tenía 4 hermanas, su mamá y su papá. ¿Cómo llegamos a construir los libros? Sabíamos que el preescolar del instituto estaba cumpliendo 80 años. Era una forma también de decir adiós. Comenzamos con la lectura de las biografías, la apropiación de esas biografías, a comprender la biografía, porque pues también había que hacer una etapa de comprensión lectora, de que habíamos entendido las características del siglo, que habíamos entendido lo que había sucedido en la vida del personaje, todo lo histórico que estaba pasando en el contexto de la vida de ese personaje, y poco a poco empezamos a generar el proyecto como tal. Logramos relacionarnos y decir, bueno, vamos a hacer este tipo de producción creativa en donde hay rompecabezas, hay juegos, hay crucigramas, hay sopas de letras. Podemos hacer a los niños de preescolar dar una mirada en la que se puedan interesar por estos autores, una mirada de pronto muy básica, muy general de cada uno de estos autores, pero que en alguna medida les va a llamar, les va a causar esta curiosidad, que es, creo yo, una necesidad básica del aprendizaje, la curiosidad y las ganas de aprender, el amor por el conocimiento. ¿Qué está entendiendo esta historia? Que había un brujo. Eso, un brujo, y pues la heroína, que era Marie. ¿Verdad? ¿A Marie qué le gustaba hacer? Le gustaban las cosas científicas. Las cosas científicas. Lo hice como con esa intención de volver a revivir esos días de juegos y historias fantásticas. Pues me divertí mucho con ellos y pues espero que este tipo de actividades se sigan tratando, porque a uno también lo orientan para lo que quiera hacer con su vida. El involucrarse y pensar, bueno, si yo fuera un niño de 5 años, ¿qué me gustaría, qué actividades me gustaría que me hicieran? Entonces pensar en rompecabezas, en encuentra las diferencias, en todo ese tipo de cosas que pudieran lograr capturar a los niños y que los niños quisieran seguir leyendo. Este gran objeto que se llama kinetoscopio lo hizo Edison. Ese también es muy, 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 muy viejo. Entonces quiero que ustedes encuentren las 5 diferencias entre estas dos imágenes. Que este no tiene bolsillo y este sí. 3. ¿Y ustedes? Mírenlo. Que él tiene zapatos y él medias. 4. Uy, solo falta una. Y la más difícil de todas. Es importante
rescatar de todo este ejercicio pedagógico no solamente la producción escrita, gráfica que vemos aquí en el texto, sino también algún tipo de actividades, juegos, cuestiones lúdicas, música. Tenemos el caso también de un texto en el que los estudiantes elaboraron y grabaron ellos mismos las canciones de John Lennon. Entrar al siglo XXI a decirle a un estudiante que lea un clásico es complicado, decirle enamórese de Shakespeare, cuando traen todo un montón de cosas de que los clásicos son horribles. Es difícil, pero solamente uno a través de este tipo de proyectos, de desmontarles lo clásico de la literatura y decirles esto es lo que usted está viviendo todos los días, usted puede aprender de esto para su vida profesional. Eso es lo que hemos intentado por lo menos en el proyecto de 11, decirle podemos leer Crimen y Castigo y si usted va a estudiar Derecho también le sirve, pero si no va a estudiar Derecho pues por lo menos le cogió gusto a la lectura. Es tratar de motivar eso, como que los estudiantes, romper esas barreras del aula para poder motivar realmente a nuestros estudiantes a leer, a escribir, a interesarse por el conocimiento. Que actúan, pero en vez de tener palabras, tienen hacen señas. Sí, algo así, es verdad. Los enseñan. Sí, como gestos, como yo no tengo que decir estoy sorprendida, sino que hago cara de sorpresa. O como que, si tienes hambre. Sí, algo así. La idea también es la parte de creación. Digamos, muchos de ellos no tienen habilidades manuales, no son los más fuertes en eso, pero tienen una imaginación fantástica. Y pues también era explorar esa parte, las de habilidades y destrezas que muchas veces creemos que por trabajar en la lengua castellana, por trabajar en cálculo, en física, en química, en lo que sea, pues entonces la creatividad queda a un lado y eso solamente se explora con los niños. No, lo que ellos nos demostraron a nosotros fue que ellos tienen muchísima creatividad, que ellos tienen muchas posibilidades de narrar. Yo empecé el libro pues iniciando con la biografía, que pues era sobre Marcel Marceau. Y pues alrededor del libro pues tuvimos varias actividades como para seguir el proceso, que era saber más o menos cómo tenían que ser las ilustraciones para los niños, más o menos como la presentación. Bueno, más o menos como toda la parte del libro. También fue mucho como por la parte extracurricular, intentar interactuar con los niños, como más o menos qué era lo que les gustaba, de qué les gustaba hablar, qué actividades les gustan. Este proyecto, o sea, ante todo para los estudiantes de grado undécimo, tiene como propósito el que ellos puedan encontrar esas cuestiones en las que son muy favorables en su aprendizaje, esas habilidades en las que se destacan y en esa medida de decir yo soy bueno en esto, de pronto no tengo habilidades en otras cosas, cumplo con los mínimos que me exige la escuela y que me exige la educación colombiana para poderme graduar, pero este trabajo proyecta esas habilidades y esas fortalezas para que sigan desarrollándose mucho más adelante ya en la vida profesional. Bueno, yo creo que también es importante ver que una relación entre pues, los más pequeños y los grandes, ¿no? Que no se había hecho porque como que estamos alejados, ¿no? Ellos en su parte y nosotros en la de nosotros, y unirnos para saber ellos qué piensan, nosotros, y eso a mí me parece muy bonito. No solamente es explorar lo que me gusta, sino empezar a tomar decisiones frente al proceso. Entonces, en esa toma de decisiones nosotros hacemos muchas cosas, tenemos una feria universitaria, leemos folletos de universidades, miramos qué dicen los papás frente al proceso, porque no es un proceso en solitario. Y luego de eso también empezamos en esa apropiación de la decisión a cerrar los ciclos. Entonces, el proyecto este año se enmarcó en cerrar ese ciclo, cerrar el ciclo de la educación media y empezar como su etapa universitaria sin ningún problema. Y por eso ellos hicieron este libro también, le contaron a los niños cuáles eran sus sueños. ¿A ustedes les gustan las películas, no? Me encantan a mí. ¿Mucho? A mí también. Sí, mucho. ¿De qué te gustan las películas? Me gustan... De amor, de aventuras, de terror. Me gusta Toy Story. ¿Toy Story? Es lo máximo, a mí me gusta mucho.
Entonces, hola, somos los hermanos Lumière. Los hermanos Lumière son los que crean las películas. Porque pues esa también es la finalidad, no solamente que los estudiantes de 11 aprendieran algunas habilidades lectoescritas, sino también que los niños que vienen puedan tomar esos cuentos quedan en la biblioteca del colegio, quedan para préstamo externo además, y si los niños quieren llevárselos a su casa y poder leer con sus papás, pues tienen un cuento además hecho de sus compañeros de grado 11, que también hace que el vínculo sea mucho más significativo. Bueno, pues yo pienso que más de que a mi futuro me vaya pues a ayudar para la carrera y todo eso, yo creo que es más como lo que quedó, ¿sí? Lo que aprendí de pues la biografía y también de lo que yo puedo transformar. Porque la literatura es una posibilidad de viajar, es una posibilidad de conocer mundos, es la posibilidad de imaginar, es la posibilidad de conocer un contexto comunicativo, es la posibilidad de narrarse uno mismo lo que es la vida de uno. Entonces, por eso, dentro del área de lengua castellana, nosotros le damos real importancia a estos procesos, porque no es solamente aprender a hacer un texto inicio, nudo, desenlace. El asunto va más allá. Afortunadamente, nuestra institución tiene la ventaja de investigar e innovar respecto a la enseñanza. Sí, definitivamente somos unos apasionados por la enseñanza, eso es una gran fortaleza. Tenemos unos estudiantes que cada día nos sorprenden. O sea, podemos tener eso, pero en futuras generaciones seguramente tendremos otros productos que nos seguirán apasionando. Eso fue lo importante como tal de lo que quisimos hacer nosotros con el libro, y era decirles a ellos que ellos también se pueden narrar. Lo hacemos también con una autobiografía que tienen que hacer en grado 11, pero lo importante es quién es usted y cómo se puede narrar y cómo se puede posicionar en este mundo. Eso es como tal el trabajo que hicimos en literatura. Y una gran ventaja que tiene la forma como nosotros vemos la educación en el Instituto Pedagógico es la relación tan cercana y digamos como tan familiar que tenemos como los estudiantes. Obviamente encaminado en respeto, en confianza, pero que nos permite estar más cerca de ellos. Alegría absoluta el ver todo este tipo de trabajos, porque no son producidos y no son elaborados por nosotros, por los docentes. Nosotros simplemente somos esa guía que les permite a ellos, pues, de alguna forma elaborar, corregir y finalmente entregar un producto a unos niños más pequeños. Con este proyecto, pues, nosotros esperamos que no muera aquí este año, que el proyecto pueda continuar. De pronto que puedan continuar en otros grados. Nosotros hemos hecho, pues le hemos comentado a nuestras áreas cómo funcionó el proyecto y muchos de los grados han dicho, bueno, nosotros podemos, estoy en grado cuarto, los niños de cuarto también le pueden leer los libros que están creando los niños de preescolar, también podemos mostrar lo que estamos creando entre nosotros, que los chicos puedan tener posibilidades de ir a concursos literarios, a todo este tipo de cosas. En esta administración actual, afortunadamente, hemos tenido el apoyo para elaborar otro tipo de material, salirnos de las clases convencionales, magistrales, en las cuatro paredes y siempre utilizando un tablero, para llegar a algo que sea mucho más cotidiano, más de hacer, más del quehacer diario para cada uno de los estudiantes. Eso hace parte, repito, de esa estrategia de vocacionalidad, de orientación profesional, que este año vamos a fortalecerlo. Contamos ya con una nueva persona que, de la mano de la profesora Margarita, el profesor John Fiverr, los que han trabajado ese tema de la vocacionalidad y de la orientación profesional, con vinculaciones a las universidades, explorando sus principales intereses, eso lo vamos a fortalecer y lo vamos a convertir en un proyecto pedagógico transversal para que todos los muchachos del colegio desarrollen desde preescolar hasta 11 sus potencialidades. Es importante en ese sentido
el nivel de apropiación y que al principio nos sucedió que era, escribimos la primera hoja y como lo mismo de la clase, desmotivados, como por qué nos toca hacer esto, pero cuando ya empezaron a mirar que era para los otros, se empezó a hacer un proceso mucho, mucho más significativo con ellos. Entonces es una buena forma que motiva a los estudiantes a la lectura y la escritura de textos y sobre todo que motiva la creatividad de ellos y que se puede continuar en la escuela y puede ser un muy buen proyecto que como áreas podemos desarrollar. Este es el proyecto que se ha desarrollado hasta ahora y que deja ver que el colegio tiene una apuesta además este año también importante y es producir nuestros propios materiales didácticos. Ahí contamos con el apoyo de la universidad que nos ha planteado la posibilidad de reemplazar esa vieja lista de textos compradas en las editoriales, primero que son muy costosas para los padres de familia, pero que también son, a mi juicio, una vergüenza que los profesores entreguemos nuestro conocimiento a unas editoriales que nos dictan lo que tenemos que enseñar. Si nosotros les ponemos a hacer lo mismo a los estudiantes todo el tiempo, en estar las cuatro paredes en todo momento, a escribir los ensayos como siempre nos lo enseñaron a nosotros, pues los estudiantes se aburren y pues el conocimiento no es tan, la apropiación del conocimiento no es tan fuerte. Pero cuando los sacamos de ese lugar y les decimos, bueno, escriban, por ejemplo en el ensayo, escriban por qué quiere su proyecto de vida. En eso yo no tengo ningún fraude porque es su proyecto personal y me tiene que decir por qué quiero ser ingeniero y a mirar las habilidades, las destrezas, lo que ellos son, lo que conocen del mundo, de lo que conocen de la ingeniería y poder apropiarlo dentro de su proyecto propio. Entonces, eso es lo que buscamos, que ellos puedan interactuar de otras formas con la literatura, con la lengua castellana como tal, con la producción de textos y tratar de sacar del aula un poco lo que se hace en lengua castellana. Tenemos el firme propósito de que en el colegio los profesores produzcan su material didáctico y este proyecto fue una experiencia lindísima porque fueron los mismos muchachos de 11 los que diseñaron el material y creo que cuando se conozca publicados esos materiales van a poder llegar seguramente a otros colegios y el instituto y la universidad sí podrán mostrar que estamos produciendo saber pedagógico útil para la educación del país.